Queridos hermanos, sed todos bienvenidos a la misa del domingo en esta Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Sacerdotes, concelebrantes, miembros del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, diáconos, seminaristas, y especialmente sed bienvenidos vosotros los que vais a ser bautizados en la Pascua, los catecúmenos, a los que hemos salido a recibir de manera solemne y significativa hasta la puerta de la iglesia, hasta la puerta de esta catedral, porque el bautismo es la puerta de los sacramentos. El bautismo es el sacramento por el que entramos en la iglesia. Y vosotros que habéis venido preparándoos durante un tiempo prudente, porque habéis encontrado el valor de Jesucristo, de su iglesia, de sus mandamientos, de su evangelio, pues dais un paso adelante hoy y sois recibidos por la iglesia en esta comunidad diocesana para ser, en el tiempo pascual ya cercano, bautizados y por tanto incorporados plenamente a la comunidad cristiana, al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Primer domingo de Cuaresma, domingo de las tentaciones de Jesús. En los tres ciclos que vamos recorriendo en la liturgia, hoy el ciclo B es el más breve de los evangelios en este relato de los de las tentaciones, pero tanto el de San Mateo como el de San Lucas son más amplios. El de San Marcos que hemos escuchado es breve, escueto, pero nos da noticia de este acontecimiento. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. No tengamos miedo a la tentación, a la prueba, a las dificultades. Muchas de ellas vienen porque Dios mismo nos introduce en tales pruebas o crisis o dificultades en la vida para nuestro crecimiento. Otras veces somos nosotros quienes nos asomamos al abismo y sucumbimos en el pecado. Pero la tentación por sí misma no es pecado. El Hijo de Dios, cuando ha querido venir a rescatarnos del poder de la muerte, él mismo ha experimentado, ha querido experimentar, se ha dejado tentar por el demonio para poderlo vencer y de esta manera enseñarnos a nosotros cómo hay que vencer al demonio. En la admisión hoy, queridos catecúmenos, que nos recordáis a todos nuestro propio bautismo, hay un rito que es la unción con el óleo de los catecúmenos. Esa unción con el óleo de los catecúmenos es una unción para fortaleceros en la lucha contra el demonio y contra todos los males pues que la vida os puede traer. Pero esa lucha contra los espíritus del mal, cuyo capitán es Satanás, se adquiere fortaleza contra esa lucha o para esa lucha en el sacramento del bautismo. Es el rito del exorcismo, que nos suena a película, pero que es una realidad antes que una película. Es decir, desde el comienzo de la vida cristiana, la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ha luchado contra el demonio y nos ha dado la fuerza para luchar contra el demonio. Y esa fuerza se recibe en el exorcismo previo al bautismo mismo. Una unción como si de un atleta se tratara, ¿no? Donde ese aceite sea como el masaje o el símbolo del masaje para fortalecer los músculos. Hacen así los atletas, sobre todo si tienen que hacer grandes carreras en poco tiempo, pues reciben fuertes masajes. Pues aquí es el rito externo, sencillo, de ungiros con el óleo de los catecúmenos. Pero tiene este sentido para la lucha contra Satanás, contra el demonio,
contra el mal a lo largo de toda vuestra vida. Ya Jesucristo nos ha enseñado en la oración del Padre Nuestro, la última de las peticiones, y líbranos del maligno, no solo del mal, sino del maligno en persona. Y el maligno en persona es Satanás. Y no nos dejes caer en la tentación cuando somos tentados o probados de cualquier manera o en cualquiera de los campos de nuestra propia vida. Al comienzo de la Cuaresma, a todos los cristianos, nos dice nuestra Santa Madre la Iglesia que tu lucha no es contra los poderes de este mundo. A veces pensamos pues, que las dificultades de mi vida vienen de este, del otro, de las circunstancias sanitarias, políticas, culturales. Sí, todo eso influye, pero la lucha fundamental que tienes que sostener en tu vida es contra los espíritus del mal, que te pueden, son más poderosos que tú, que yo, que ninguno de los mortales. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para luchar contra las fuerzas del mal. Y esa ayuda se nos da en el bautismo. La Cuaresma es tiempo de preparación para el bautismo en vosotros, catecúmenos, y tiempo de recordatorio del bautismo para los ya bautizados. Y en la noche de Pascua, unos y otros renovaremos nuestras promesas bautismales, en la cual se nos pregunta: ¿renunciáis a Satanás y a sus pompas y a sus seducciones y a sus engaños, a sus mentiras? Porque este es el arte que tiene el demonio, que nos lo pinta todo de color atractivo. ¿Renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. Y eso lo repetimos después en nuestra vida en otras muchas ocasiones, cuando renovamos las promesas bautismales. ¿Y creéis en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Creéis en la Iglesia? ¿Creéis en el sacramento del bautismo que os perdona los pecados y en el posterior del perdón o penitencia que renueva ese perdón cuando después del bautismo uno ha pecado contra Dios y contra su prójimo? Sí, creemos. Esta es la fe de la Iglesia, escuchamos en el momento de las promesas del bautismo. Por eso la vida cristiana, tanto de los ya bautizados como de los que os vais a bautizar, consiste en seguir a Jesucristo, vivir como vivió Él. Y Él vivió con una mirada permanente hacia su Padre Dios. No quitó los ojos ni el corazón de esa mirada permanente hacia Dios. Nosotros muchas veces nos distraemos por tantas cosas que suceden en nuestra vida, trabajos, ocupaciones, vicios que entran en nuestro corazón. La Cuaresma nos invita a abrir los ojos de nuevo y mirar a Dios, abrir el corazón y dejar que entre la gracia de Dios. Eso es la oración. A veces lo hacemos con fórmulas que nos hemos aprendido o que podemos ir leyendo, pero la oración fundamentalmente es estar atento a Dios, pensar en Dios, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, pensar en Dios amándolo. La oración es diálogo con Dios. Ese diálogo viene porque Dios nos habla. Me acuerdo un niño en el cole que me pregunta: ¿pero a ti te ha hablado Dios alguna vez? Y le expliqué: sí, guapo, a todos, a ti, a mí, a todos. Tú quizá no lo sepas, pero Dios nos ha hablado y lo que nos ha dicho está escrito. Esa es la palabra de Dios que acaba de proclamarse. El cristiano, por tanto, está siempre a la escucha, pero no solo cuando se proclama en la celebración litúrgica, sino también en sus ratos de oración silenciosa y personal,
abre uno el Evangelio y lee lo que Jesucristo hizo, lo que Él nos enseña, lo que nos manda, las exhortaciones que nos hace, las invitaciones a seguirle. Claro que nos ha hablado Dios, desde muy antiguo. Dios ha querido entablar con los hombres esta alianza de amor de la que nos habla la primera lectura. Dios no es un Dios adversario, enemigo del hombre. Dios es aliado, amigo del hombre. Es el hombre el que le ha dado la espalda y no quiere saber de Dios tantas veces. Pero Dios no se cansa y vuelve a establecer su alianza una y otra y todas las veces que haga falta. Ese arco iris que aparece en la primera lectura lo interpreta el libro que hemos escuchado, es como un signo de la alianza. Es como si Dios uniera el cielo con la tierra y Él no quiere romper su alianza. El pecado de los hombres, puesto que somos débiles, nos aparta de Dios. Pero en un momento dado nos ha enviado a su Hijo, Jesucristo. Él es la alianza nueva y eterna, que ya nadie podrá romper. Hasta entonces los hombres, por temporadas, estaban cerca de Dios o lejos de Dios. Pero en Jesucristo Dios está cerca y nunca se separará de nosotros. Por eso tenemos acceso libre, permanente, ante Dios a través de Jesucristo, que es nuestro gran sacerdote y es como el puente, ya no solo el arco iris, sino el puente que nos une a cada uno de nosotros y a todos con Dios y nos lleva a la intimidad profunda de Dios. Y dice la segunda lectura, y esto queda expresado en el bautismo. El tiempo de Cuaresma es un recordatorio del bautismo para los bautizados y en su preparación para el bautismo a los que os vais a bautizar, vosotros y tantos catecúmenos en la Iglesia, son miles y miles por el mundo entero los que en la noche de Pascua o en los días de Pascua se van a acercar a recibir el sacramento del bautismo. Pues nosotros, al recordar este sacramento que un día recibimos, queremos ponernos en camino hasta la Pascua por la oración, por el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Pues privarnos de lo que nos impide acercarnos a Dios o abrir nuestro corazón a los demás. Pero si eso ya no se lleva, ¿cómo que no? Nunca he visto a tanta gente ayunar como en nuestro tiempo. Hay gente que ayuna para mantener el tipo, otros para el deporte, otros porque tienen un plan, un régimen que ellos mismos se han puesto. Ayunar hoy, ayuna mucho más la gente que en otras épocas. ¿Sabéis por qué? Porque nos sobra de todo y por eso tenemos que ayunar. Sí que falta el motivo religioso, pues la Iglesia nos dice en Cuaresma, ayuno de todos aquellos gustos, caprichos, vicios o tantas cosas que te estorban, para que tu espíritu esté pronto. No te dejes llevar por la pereza, no te dejes llevar por la acedia, es decir, por la dejadez, sino que estés con el espíritu pronto para escuchar a Dios y seguir sus mandatos y sus inspiraciones. Para eso tienes que dejar el ordenador o el móvil o la televisión o tantas cosas que te tienen enredado. Las redes hoy son un enredo, perdonad el juego de palabras, aunque sean útiles para la comunicación, pero nos enredan. Y el ayuno pues puede ayudarnos a dejar todo eso a un lado y tener el corazón disponible para Dios y para los hermanos. Porque si tú te privas de algo, pon comida, pon gastos que puedes hacer, superfluos, pon tiempo, cualidades,
¿Estás disponible para compartir con los demás en la caridad? El mundo está mal repartido, ya lo sabemos, pero la culpa no es de Dios, es nuestra, que nos hemos quedado con lo nuestro y con lo ajeno. Alguno puede decir, oiga, no nos llame ladrones. No, lo tenemos porque lo tenemos. Pero teniéndolo, somos responsables en qué lo empleamos. Se nos da para ser administradores. Y el administrador bueno es aquel que aquellos bienes que ha recibido, tiempo, salud, cualidades, dinero, etcétera, lo que ha recibido, lo administra en bien de los demás, además de en bien propio, no solo para él, sino para los demás. Y esta es la limosna, esta es la caridad. ¿Cuántas necesidades a nuestro alrededor? En nuestra propia familia, necesidades de escucha, de atención. ¿Cuántas necesidades en los pobres que nos rodean también en nuestra ciudad? ¿O en los pobres de la tierra? A cualquiera de los niveles en que te detengas, verás que hay muchas necesidades en tu entorno. El tiempo de Cuaresma es tiempo de caridad, de solidaridad, de limosna, de tender tu mano al hermano necesitado, pues que sufre injusticia, violación de sus derechos, atropellos. Todo eso se da también entre nosotros. El cristiano debe estar atento para ayudar a su hermano, a sus hermanos que sufren o que padecen o que carecen de los medios para su desarrollo normal. Oración, ayuno y limosna es la pauta que nos pone el Señor para la Cuaresma. Y será la pauta de vuestra vida, queridos catecúmenos, y de todos los cristianos. Seguir a Jesucristo y seguirle estando atentos a su palabra, a sus enseñanzas. Seguirle ejercitándonos en el ayuno y en la privación de tantas cosas que nos estorban. Y seguir a Jesucristo, que ha dado la vida. Y a nosotros nos pide que estemos dispuestos a darla o a gastarla o a emplear nuestro tiempo o a hacer de nuestra vida entera una donación a los demás. Esta es la vida cristiana. Sigue la pauta de Cristo nuestro Señor y Redentor. Pues la Iglesia entera os acoge, queridos catecúmenos, y con el rito del exorcismo os da fuerza para luchar contra Satanás durante toda vuestra vida y os prepara para recibir el bautismo en las próximas semanas. Agradezco al delegado de catecumenado, pues, que os ha preparado, os ha convocado y os ha indicado cómo hacer. Y esperamos el día gozoso de vuestro bautismo en que os incorporéis plenamente a la Iglesia. No os asuste al entrar en esta comunidad el ver que somos pecadores. También vosotros lo sois. La Iglesia no es la comunidad de los perfectos. La Iglesia es la comunidad de los pecadores que han sido redimidos, empezando por el que os habla y por todos los aquí presentes. Especialmente en este tiempo de Cuaresma hemos de decir una y otra vez: perdóname, Señor, que hemos pecado. Vosotros al entrar en la Iglesia no encontraréis una comunidad de perfectos, sino de pecadores que con humildad piden perdón de sus pecados. Y en esta comunidad y en esta Iglesia tenemos madre, que es María Santísima. A ella os encomiendo y a ella os habéis encomendado en vuestra vida tantas veces, porque es ella la que os ha traído a la Iglesia. Que así sea.